Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. In this listening test, we're going to talk about acclimatizing to the Spanish climate. Or to the English. Or to the English climate. Yeah. And so we're going to talk for a short while. You're going to listen. If you want to take some notes, you can. And then we're going to ask you some questions about what we said. And you can check your hearing ability, yeah? Eso es. Or your understanding ability. Pues, hablamos de todo en la segunda parte. Gordon. Sí. Tú has vivido en diferentes países del mundo ahora. Correcto. Por lo que para ti, ahora, aclimatarse no es algo tan extraño. No, he vivido en Marruecos. Sí. Y también en México. Sí. Y el clima en los dos países es muy parecido. Vale. Al clima de España. Te iba a preguntar, de los tres países en los que has vivido, aparte de Inglaterra, claro, ¿qué país para ti ha sido el país donde hacía más calor? Pero un calor insoportable, digamos. México. Es que Marruecos no está tan lejos de España, entonces comparte. Puede hacer bastante calor, ¿eh? En Marruecos. Sí, sí, no, hace mucho calor. Sí. Pero es un calor diferente. Es como un calor como en España. Vale. Pero luego en México me quemaba muchísimo. El sol era tan fuerte en el. No tienen verano como. Tienen dos meses de lluvia. Sí. De lluvias. Y luego el resto del año con mucho sol. Y es que el sol era. Me hacía vibrar. ¿Cómo? El cuerpo, mi cuerpo vibraba. Sí, sí, vibraba. Se lo vi, con el calor. Sí. Sí. Entonces, sí. Más intenso allí en México. ¿Y cómo era para ti pasar una temporada en un país cálido y luego volver a Inglaterra? ¿Te impactaba el clima al volver a Inglaterra claro. O enseguida era algo natural? No, es que ya te acostumbras, ¿no? Y tu sí. cuerpo también se acostumbra. Entonces, al volver, típicamente pasa igual aquí en España. Si vamos en julio a Inglaterra, sí. El primer día es como, ¡ay, qué alivio, qué a gusto! Sí, la. Y luego, dos días después, estaba pensando, ¡joder, sí. Qué frío aquí en Inglaterra! Es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, sí, es bonito simplemente huir del calor de julio aquí en España. Sí, ¿no? Es que pero pocos días. Pocos días. Sería mucho mejor pasar media hora en la nevera. Sí, pues, y digo, ¡ay, qué a gusto! Sí. Ahora vuelvo. Es verdad, es verdad. Vale, y en cuanto a las lluvias y la humedad, ajá. ¿Cuál es el país más húmedo, aparte de Inglaterra, en el que has vivido? México también. México. Sí. O sea, México se lleva la porque tiene una estación de mucha lluvia. Sí. Entonces todo está muy, muy, muy húmedo. Sí. Marruecos es mucho más seco. Más, vale. Más seco. Más sí. Seco que España. Sí. Tienen allí desiertos, claro. Y todo, ¿no? Sí. Sí, entonces es bastante seco. Sí. Y si tuvieras que elegir entre los cuatro países un clima para tener ya siempre, ¿cuál elegirías? Pues sería España, pero no Madrid. ¿Qué parte de España? El sur. A mí me gusta. No, pero no estoy hablando pensaba que ibas a decir el norte. No estoy hablando de Sevilla ni nada así. Estoy hablando de la costa en el sur, porque en el invierno, que hace 22, como mínimo 18, algo así. Y en el verano, sí. 30. ¿Dónde? En la costa. En la costa. Bueno, si te vas a Málaga y sí. Todo eso, 33, 34 a lo mejor. Sí, mientras que aquí en Madrid, si entras en la ciudad, vas a ver 40, 42. Sí, claro. Y en el invierno, un frío de narices. Que
Iba a hablar también de las personas que, los extranjeros, para mí, claro, están, para ti no, que vienen aquí, los, ¿no? Los británicos, los guiris, ¿no? Que vienen aquí a donde yo vivo, a la zona centro, y vienen en noviembre o en diciembre, en enero, y piensan que aquí hace calor todo el año. Sí. Y no, aquí hace bastante frío. Y hemos tenido gente que ha venido en noviembre, diciembre, con pantalones cortos y camiseta de verano. Y piensas, vale, yo sé que eres inglés y para ti el frío a lo mejor no es tan frío, pero sigue haciendo frío. No hace calor, no es primavera ni verano. Pero también es lo que, si tú tienes la costumbre de, claro, de pasar frío, sí, vienes a España. Por ejemplo, mi hermana viene aquí en febrero, ¿vale? Sale el sol. El sol no tiene potencia. No tiene potencia. Y ella está allí tomando, ¡ay, sí, qué calor, qué a gusto! Sí. Y nosotros con abrigos, sí, y guantes. Y me pasó lo mismo cuando vivía en Inglaterra, aunque viví 12 años en Inglaterra, casi 13 años, todavía cuando, por ejemplo, cuando salíamos por la tarde-noche, las chicas en invierno, las chicas iban con un vestido, para mí, un vestido de verano. Uh-huh. Y yo iba con, o hace poco también fuimos y las chicas iban con un crop top, manga corta, pantalones cortos, y yo con chaqueta o con abrigo, con una bufanda, y pienso, obviamente yo soy muy floja y esas chicas son, vamos, tienen un aguante increíble al frío. Obviamente te aclimatas a la zona donde viven, ¿no? Entonces, claro. Para mí, a lo mejor ese frío es más frío que para ellas. Pero, Dios, qué poder tenéis ahí en Inglaterra, las chicas sobre todo, para, claro, llevar vestidos. Es el beer coat que llevamos, ¿no? Si tú vas a Madrid, al centro, a la capital, en diciembre, por ejemplo, tú puedes identificar a los extranjeros así de rápido. ¿Por qué? Y a los españoles. Porque los españoles van bien abrigados, con, sí, bufandas y gorros y todo. Y los extranjeros van en camiseta. Sí. Y pantalones cortos. Sí, sí, vamos muy abrigados. Y si vamos a Inglaterra nos abrigamos extra, porque sabemos que hace más frío. Y la gente va menos abrigada. Estos días, en Inglaterra. Sí. ¿Qué está pasando con el clima en Inglaterra? Todo el mundo se queja del frío. Es que este verano no ha habido. No ha habido verano todavía, ¿no? No. Bueno, habrá un Indian summer. Cuando vivía, oh, sí, cuando vivía en Inglaterra siempre decían, oh, this year we're going to have an Indian summer. Es ser optimista, es ser optimista y nunca pasa. Pero es bonito hablar de la posibilidad. Sí. Gordon, ahora cuando tienes que hacer la maleta, estamos en julio ahora mismo, cuando estamos grabando este vídeo, y nos vamos a ir a Inglaterra en breve. ¿Qué te parece ahora cuando haces la maleta en pleno julio con un calor increíble en España? Empezar a meter otra vez chaquetas para ir a Inglaterra. ¿Sabes lo que me da cosa? Pensar en el viaje, porque yo tengo que llevar ropa para Inglaterra. Y voy a... Capas. Vamos a ir al aeropuerto y a veces estás en el túnel ese esperando, sí, ¿sabes? De entrar en el... Sí. Un calor con unos 40 grados y todo el mundo con sus abrigos y pantalones largos y eso. Pero hay que hacerlo, porque luego llegas y si tienes que bajar a la pista, te mueres de frío. Pasas si, de un extremo. Si vas en camiseta y pantalones cortos, ya estás. Ya. Yo voy a echar de todo en la maleta, o sea, voy a tener capas. Sí. Hoping for the best. Pero chaquetas sí. Gorro, a lo mejor americanas, no. Cosas que me pueda quitar o poner según haga frío o no tanto frío. Espero que no haga tanto frío como invierno. Pero una vez viajamos a Inglaterra en agosto, aquí hacía un calor en Madrid terrible. Llegamos a Inglaterra, de verdad, ese fue un choque para mí increíble, porque claro, era la primera vez que viajábamos a Inglaterra en verano,
Desde que yo había vivido en Inglaterra y hacía años que no vivía en Inglaterra, ya estaba acostumbrada al clima español, otra vez. Y fuimos en agosto a Newton Aycliffe y pasamos de calor, pero calor insoportable que no sabes qué ponerte porque todo te da calor, a personas con abrigo de invierno así. Llovía, frío, parecía noviembre, viento, os lo prometo. Viento, frío. Viento, frío, la gente con abrigos, el cielo gris. Y para mí fue como, tío, hemos viajado en el tiempo a noviembre. Sí. Fue increíble eso, ¿eh? Sí, sí. Entonces puede ser que haga bastante frío. Es o lo puede bonito. Ser que haga calor. Es lo bonito de Inglaterra. Inglaterra es nunca así. Se sabe. Inglaterra es así. Sí. Puede ser un día perfecto por la mañana y un día horrible por la tarde. Claro. Y luego al día siguiente un día precioso y al siguiente un día horrible. Vamos Inglaterra a decir, es living the moment. Un clima make the sorpresa. Make the most of it. Because sí, sí, sí. It won't last. Mind. Okay, so now coming on to some, some questions. Right, let's see. Because I know you've been focusing on what we've been saying about the weather. How many years did Cynthia live in England? Oh. Mm. Just happened. She mentioned it. Did you pick it up? Oh, that was a quick thing I said in passing. How long? 12 and a half, something like 12 that. 12 years. She said 12 years in the conversation. I said 12, so if 13. You get 12. Mm-hmm. Muy bien. So I asked Gordon to pick, in his opinion, the hottest country except for the UK. Well, the UK is never going to be in the hottest countries. I don't know why I said that. Sobraba. Sobraba. So I said the hottest experience was in Mexico. And I said something that the sun used to make me do. It was so hot. Did you? The sun, the heat made me do it. Rather than the devil, the heat. What was it that used to happen if I was in the really hot sun and the intense sun? So I said that my whole body used to vibrate, truly. I used to burn myself all the time. I couldn't measure the sun. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. I also asked Gordon, out of the three countries, which one was the most humid? Mm-hmm. And Mexico won. Mexico won, yeah. And then I think you also asked me which was the driest country that I lived in. And my answer was Morocco. Mm-hmm. And I gave a reason why. What was the reason why I said? Because, yeah, because it's got deserts. And Spain doesn't have that kind we do of, have deserts. You have deserts, but not that not level. Not that level. Yeah. Yeah. But we used to record all of the Western films. Well, not all of them, but many Western films are recorded. Yeah, we've passed through that. We passed through that. It's incredible. I think it's at Almeria, if it's I'm incredible. Not mistaken. Mm-hmm. So I asked Gordon, where would he like to live if he could choose out of all of the countries? And he said, Spain, but I put a whereabouts in disclaimer. Spain. And I said, not in Madrid, but in the south. Because it's crazy. Only an English person would say the south in the summer. Right now, would pick the south. Cynthia says this. Look, let's just get things. I know lots of people who live in the south, and they talk about the climate, and it's. It's nice in the winter. It doesn't get too cold. No, in the no. summer, because of the sea, the temperature doesn't go rising like it does here. Because Gordon is talking about the coast. The yes. south of Spain, if you go to Seville, if you go to a place go to Seville. Not on the coast, it could be freezing cold in winter. Mm-hmm. Yeah. Okay. And really hot in the summer. Sure. So what Spanish people do, I mean, the south is gorgeous, but it's not the best place to go in the summer because it's really hot, unless you go to the coast. The coast. But if you don't go to the coast, then what we go for in the summer is the north. The north is also beautiful in a different way. It's much cooler. So you go... I was thinking about all year north. Round. All year round. Look, if you go to the north, you're going to freeze your doodahs off. Okay? If you come to Madrid in the winter, you're going to freeze your doodahs off. Whereas if you're on the coast in the south,
it's going to be fairly okay all the year round. But just don't go to Seville or Córdoba. Córdoba. Yeah. They get like 50 degrees on a good day. Yeah. Muy bien. So preparing for our journey to England and the weather that happens there, Cynthia said that she was going to take what to make sure that she didn't get cold, but that she could also manage the heat if it happened. So I said I was going to pack layers, capas. 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 Hmm. Which makes a lot of sense when you go there. Just make sure they're thick layers. Thick, thicker, the thickest. Thickest. Okay, so how did you do? How did you do? Did you pick up on most of the conversation? If we haven't asked something and you picked it up, or you want to check that we did say that, put it in the comments and we'll answer you and we'll confirm it or deny it. Bueno, entonces eso es todo. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.